Sorprendente lo que acaba de pasar, un avión de carga tuvo un incidente en el aeropuerto de Costa Rica, haciendo que muchísimas personas se impresionen por los videos que se están compartiendo. Un video de carga de la empresa DHL tuvo un incidente este jueves en el aeropuerto internacional Juan Santa María, el más importante de Costa Rica, y sus dos tripulantes se encuentran estable. Esto según informaron las autoridades. Para los que no lo sepan, recientemente el subdirector de aviación civil llamado Luis Miranda detalló que el piloto declara emergencia y solicita instrucciones para el descenso y que a las 10:28 hora local o 16:28 según GMT, el avión aterriza pero tuvo una falla del sistema hidráulico del lado izquierdo provocando poca maniobrabilidad y causando que el avión se salga de la pista. Esto se puede visualizar incluso en los videos que se están volviendo virales en las redes sociales, donde se puede visualizar por su parte al equipo de bomberos atendiendo rápidamente esta situación, puesto que incluso comentan de que el avión se rompió por la mitad. Según el director del cuerpo de bomberos llamado Héctor Chávez, informó que se trata de un avión Boeing 757 que reportó problemas hidráulicos, toca pista y se desliza, ante lo que los bomberos respondieron inmediatamente para rescatar a los dos tripulantes. Pero ¿qué fue lo que pasó? Es de mencionar que el avión había despegado del aeropuerto costarricense con destino a Guatemala, pero al detectar el problema hidráulico, los pilotos, cuyas identidades no han sido reveladas, decidieron regresar. Incluso en los videos que se acaban de viralizar en redes sociales se visualiza cuando el avión aterriza y tras unos segundos de rodar sale humo de sus llantas, derrapa, se sale de la pista y queda partido en dos. Rápidamente el cuerpo de bomberos cubrió el área con espuma como indica el protocolo, pero tras una inspección determinaron que los tanques de combustibles se encontraban íntegros y sin daños. Muchísimas personas a través de las redes sociales aplauden esta rápida atención por parte de las autoridades, quienes no dudaron ni un segundo para atender a los tripulantes. De verdad que es algo impresionante. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjalo por aquí abajito, suscríbete y comparte este video para informar a los demás.